¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Olga Moreno ha hablado después de, de bastante tiempo de silencio mediático. De hecho, si agudizáis un poquito la vista, cual lince, veréis que aquí en la pared tengo colgadas precisamente esas dos entrevistas. Bueno, de hecho fue una entrevista que la revista Semana partió en dos consecutivas que hizo la, la Sevillana en su momento. Esto fue creo que en mayo de, de 2022 y en octubre creo que tuvimos otra charla de Olga con, con, la, revista, con la revista Semana. Hacía mucho tiempo, hacía 10 meses, que Olga Moreno no se sentaba en ningún medio de comunicación a, a explicar cosas de, de su vida y ayer tuvimos noticias de Olga porque se avanzó esta portada que veis en, en pantalla con el revuelo pertinente. como veis, eh, la portada eh, es eh, totalmente para, la, para olga moreno, prácticamente con ese titular. ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. a los prácticamente segundos minutos de hacerse pública esta portada, se formó la de San Quintín. A mí cuando me llegó la, la portada de, de la revista Semana, que no es ninguna filtración, sino que la revista Semana suele eh, avanzar sus portadas muchas veces en redes sociales el día antes, la primera impresión, y esto es verdad, que yo tuve, fue, wow, menudo dardo, menudo guantazo. A mano abierta a Antonio David Flores. Ya puedo decir, allá, ahora sí, ¿no? Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Pero, pero, es verdad que si algo eh, conozco de este oficio es que no se pueden comentar entrevistas solo por los titulares de una portada. Estamos hablando de una entrevista, ya os avanzo, de 12 páginas, de 12 páginas, y que no podemos resumir o hablar de una entrevista solo por el titular de una portada. ¿Por qué? Porque muchas veces, porque muchas veces, el titular, no siempre, pero muchas veces el titular puede estar o muy descontextualizado o algo descontextualizado. Y pienso que hay que esperar siempre a tener toda la información para poder hablar bien de las cosas. Os lo digo de la forma más objetiva posible. Creo que si yo fuera Olga Moreno, no estaría contenta con la portada de la revista Semana. Si yo fuera Olga Moreno, no estaría precisamente contenta con la portada de la revista Semana que desde mi humildad... Pienso que leyendo la entrevista y viendo este titular que estáis ahora mismo también visualizando en portada de la revista Semana, está algo tergiversado. Está algo tergiversado. Veremos si Olga se pronuncia. Lo que yo os voy a contar es cómo yo he vivido esta entrevista, cuáles son los seis titulares, los seis grandes titulares que yo creo que nos ha dejado esta entrevista con Olga Moreno. Sí que es cierto que hay un, alguno de ellos que está relacionado con la figura de Antonio David, pero no es precisamente este, porque creo que este titular que estáis leyendo, sí, amigos y amigas, si hago caso a lo que hay dentro de la propia revista, está completamente descontextualizado. He bajado un poquito el volumen de los avisos. Para que no os moleste, moleste tanto. La primera cosa que me llama la atención es que la propia revista, en la introducción que hace de la, de la entrevista a Olga, asegura que Olga deja claro durante esta charla que no va a hablar de terceras personas. Insisto, en la introducción de la entrevista. ¿Qué sucede? que yo tenía el título en mente y leyendo la introducción he pensado, madre mía, pues algo no me encaja, porque si dice Olga que no va a hablar de terceras personas y tengo ese titular, alguien me está mintiendo. Y voy a ir directamente a buscar, voy a ir directamente a buscar en este inicio de vídeo, luego repasamos los seis titulares, si os parece, esta declaración de Olga Moreno para que entendáis lo que yo os quiero contar. Y a partir de ahí, evidentemente, cada uno tiene sus opiniones y me, me gustará leerlas, como siempre, caja de comentarios, escucharlas, pero yo tengo que trasladaros desde el respeto, insisto, la objetividad que a mí me caracteriza siempre que trato estos temas, guste más o guste menos, lo que yo entiendo de esta entrevista y lo que yo eh, he concluido. Me voy a buscar... Esa declaración. Esta declaración que veis en pantalla, os la voy a poner para que la tengáis en todo momento presente porque es importante. Vamos a jugar un poquito a las siete diferencias. Me atrevería a decir que vamos a jugar a la a la diferencia. A la diferencia, pero es una diferencia muy notable. ¿Dónde está esta declaración de Olga Moreno? En esta pregunta. ¿Y ha cambiado de alguna manera vuestra relación? Esta pregunta está relacionada con Agustín con Agus, porque anteriormente le preguntan si es difícil eh, estar con alguien que es tu pareja y a la vez tu representante. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta es, ¿y ha cambiado de alguna manera vuestra relación? Y vamos a la respuesta de Olga Moreno. No ha cambiado, insisto, está hablando de Agustín Etienne, su actual pareja, porque uno de los titulares, como veréis, es que... Ya no es lo que decía en estas entrevistas de proyecto de relación, sino que ya habla de él como pareja, como novio y que están a punto de cumplir un año. Respuesta de Olga Moreno. No ha cambiado absolutamente nada. Él está exactamente igual. Me lo consulta todo, me da su opinión. En ese sentido es lo mismo que antes de que fuéramos pareja. Cuando éramos amigos, también me lo ponía muy fácil. Es que de verdad creo que a toda mujer le gustaría tener... Una pareja, sí. Me respeta, me da mi sitio, todo le parece bien, somos muy parecidos, nos gustan las mismas cosas. No sé, me transmite mucha tranquilidad. Habéis detectado, supongo, en esta declaración que yo os he leído toda la respuesta a la pregunta, que hay parte de ese titular que estáis viendo ahora mismo en portada. Amigos, ¿En qué momento está comparando lo que está diciendo de Agustín Etienne con Antonio David Flores? En ningún momento. Creo que es una licencia que quien la realiza no es Olga Moreno, sino es la propia revista Semana. Es más, fijaros en el, el encabezado de esta declaración. Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio. Este ya puede, puedo decir que un sinónimo para mí sería. Ahora sí que puedo decir, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Que puede parecer insignificante cuando leemos esta declaración o esta portada, pero que es lo que da el sentido a todo, porque es lo que nos lleva a la comparación con su expareja. Ahora sí, antes no lo podía decir. Pero ahora ya puedo decir. Esto no está en su respuesta. En su respuesta Olga Moreno está hablando de cómo se siente con Agustín Etienne. Pero en ningún momento dice, no es como antes, o antes sí que no me sentía así, o fíjate eh, cómo han cambiado las cosas, por ejemplo. No, no, no. No hay ningún atisbo de esto. Ella simplemente está respondiendo. Entonces, el ya puedo decir es... Un añadido que hace la revista para intentar, creo yo, para intentar, creo yo, llevar esta declaración a la comparación y a la posterior confrontación con Antonio David Flores. Por eso digo que si yo fuera Olga Moreno no estaría muy contenta con esta. con esta portada, Photoshop al margen. Esto pasa eh, supongo en todas las revistas. Pero eh, porque no, no representa con fidelidad lo que ella dice. Y más, si ella ha insistido, como nos dice la revista, que no va a hablar o no quiere hablar de terceras personas, hombre, entrevistáis a alguien que dice que no va a hablar de terceras personas y le ponéis, porque, cuidado, esto es importante, la, el titular de la, de la revista no lo elige Olga Moreno. Supongo que esto eh, es algo lógico, que ya se entiende, pero bueno. No está de más recalcarlo, el titular lo elige la propia revista Semana. Entonces creo que este titular está elegido con una intencionalidad clara. Pero además se han permitido una pequeña licencia que es lo que nos llevaba ayer a pensar, vaya hostiazo, vaya dardo le ha metido a Antonio David Flores, pero que ahora con esta revista en mano, con toda la entrevista, que es creo yo cuando hay que analizar las cosas, esto cobra otro sentido. ¿Cuál es el titular para mí que tiene que ver con Antonio David Flores en esta entrevista? Dos. Uno, cuando le preguntan, ¿sigues casada con Antonio David? Y responde, sí, pero bueno, en eso hay novedades, titular. En el convenio de separación hay cosas en las que no estábamos de acuerdo. Y nuestros abogados ya han tomado cartas en el asunto. Ahora estamos en proceso de divorcio. Titular. Olga Moreno y Antonio David están ya en proceso de divorcio. Y si no lo habían hecho antes es porque sus abogados no estaban de acuerdo. O porque en el convenio de separación había cosas en las que ellos, Olga Moreno y Antonio David, no estaban de acuerdo y los abogados se han tenido que poner de acuerdo. Noticia. Están en proceso de divorcio. Y cuál es para mí el segundo titular de Olga Moreno sobre Antonio David, pero este titular para mí no es por alusión o referencia, sino por omisión. Y esto es algo que también se señala en la introducción de la entrevista. Porque sí que ha cambiado algo respecto a estas entrevistas que veis aquí detrás. En esta entrevista Olga Moreno sí que hablaba de Antonio David y decía que era que la relación con su ex marido era muy buena, cordial, que era un padre diez y que eso no iba a cambiar nunca. La revista Semana, con putería, intenta que Olga Moreno se reafirme en esas declaraciones que hizo aquí, y no lo hace. Prefiere guardar silencio. Nota a pie de página. Puede ser que en ese proceso de divorcio o puede ser que no prefiera guardar silencio para no poner a terceras personas de por medio, que no lo haga por ello. Pero es cierto que no hay en esas 12 páginas una afirmación en el sentido positivo para Antonio David Flores como sí que la había en estas portadas que veis aquí donde, entre otras cosas, ahí sí que había... Una declaración contundente, no me merezco lo que me ha pasado. Y ahí sí que hablaba de falta de respeto, de que había sufrido una falta de respeto. Aún así, os acordaréis, y si no, refresco la memoria, que a pesar de esa falta de respeto, es verdad que Olga Moreno era muy generosa en esa entrevista a la hora de hablar de Antonio David Flores y hablaba de él en buenos términos en cuanto a buen padre, a que tenía una relación cordial con él y que eso no iba a cambiar nunca, porque tienen una hija en común. Aquí. En esta entrevista no hay nada de esto. Podéis opinar por qué, si creéis que es porque no, simplemente no quería centrar la entrevista en otras personas, porque no quería reafirmarse esta vez. Aquí le podemos dar las vueltas que queráis, solo lo sabe Olga. Pero estos son los dos únicos titulares para mí de esta entrevista en referencia al señor Antonio Ay Flores. Vuelvo a poner por última vez. Esto, esto que leen, para mí está completamente descontextualizado. Es posible que la revista me diga, bueno, Albert, pero nosotros somos los que estuvimos con ella. Sí, correcto. Y vuestro trabajo es reproducir la entrevista o la charla, decís que es que empezó con una entrevista y acabó con una charla. Vuestro trabajo es reproducir esta entrevista-charla lo más fidedignamente posible. Entonces, yo jugando a las siete diferencias, o insisto, a la diferencia, lo que veo en este titular de portada no me lo encuentro dentro. Bueno, no está, pero yo te puedo asegurar que ella quiso de... ya, pero no lo vemos, no lo, no, ni lo vemos ni lo leemos. Me anticipo, eh, a posibles explicaciones. En fin, para mí esto es mega súper importante. Y yo tengo anotados aquí los titulares, los titulares que nos, deja, eh, que nos deja la Olga Moreno en esta entrevista, insisto, de 12 páginas. Eh, una, una Olga Moreno que asegura sentirse. O sea, lo que más. Eh, los términos que más repite es que está feliz, tranquila y estable. Habla de felicidad. Habla de tranquilidad. y habla de estabilidad. ¿Vale? Son los términos que más usa durante esta entrevista. El primer titular hace referencia a. Muchas gracias, en este caso, a David Navarro. Gracias a todos los que os estáis suscribiendo. El primer titular hace referencia a la propia relación con Agustín Etienne, asegura que, que están a punto de cumplir un año, y es ese, que de una entrevista a otra, Agustín ha pasado de ser un proyecto de relación a una relación consolidada. De hecho, nos explica eh, qué pasa, creo que son 15 días en Málaga y 15 días en, en Madrid. Agustín y yo vivimos 15 días en Madrid y los otros eh, estoy aquí en Málaga con mi hija, le insisten porque son muy pesados de verdad porque le insisten hasta en tres o cuatro ocasiones que la propia Olga responde por lo que eh, transmitís eh, en la propia eh, eh, revista. Otra vez, si se van a casar, si se van a casar, Olga Moreno dice que no lo descarta pero que todavía es pronto, pero sí que hay un titular respecto a si quiere ser madre de nuevo porque Olga lo descarta radicalmente, dice que no, que ya no se ve como madre de nuevo, que ya tiene su edad y que está centrada... En, en su hija y en sus proyectos, ¿vale? Este sería un titular más personal. Ahí tenemos que la relación con Agustín Etienne, del que habla maravillas, del que habla maravillas, eh, resumiéndolo, es esa frase. Es el hombre que cualquier mujer querría a su lado. Esto es lo que nos dice Olga Moreno de Agustín Etienne. Um, primer titular, el proyecto de relación ya derivado en un noviazgo, ellos nos esconden, pero tampoco les gusta eh, proyectarse públicamente, van a cumplir un año de relación, viven 15 días en Málaga, 15 días en Madrid. Lo de casarse, según ella, no lo han hablado. De hecho, insisto, todavía no se ha divorciado de Antonio David Flores. Y um, que, no va, que no se ve como madre. De nuevo, que no, que no se ve siendo madre de nuevo. ¿De acuerdo? El segundo titular, bueno, todo lo que he explicado en referencia a Antonio David Flores, y vuelvo a repetir, a ese eh, proceso de, de divorcio que ahora sí ya está en marcha. Para mí es uno de los grandes titulares. El tercer titular, para mí, hace referencia al cierre de su negocio, porque ya no se había expresado todavía sobre ello. Le preguntan. A nivel profesional, ¿qué planes tiene? Dice, estoy abierta y mirando cosas porque cerré hace poco la tienda, lo dice ella misma, y le preguntan por qué, el motivo. Dice, era una empresa muy personal y los 15 días que yo estoy en Málaga me dedico todo el tiempo a mi hija y los otros 15 días estoy en Madrid. Y es un negocio que la gente quiere que esté allí, que les atienda en persona. Y yo lo entiendo. Pero claro, en mi situación actual es bastante complicado, aunque... Y esto también es importante: es un subtitular. A lo mejor a partir de septiembre o octubre la vuelvo a abrir, pero online. Ella, en este titular, explica el porqué del cierre de su tienda, pero nos avanza que es posible que haya una apertura de la tienda online a partir de septiembre o de octubre. Y luego nos dice: Ahora tengo varias propuestas de trabajo que no me obligan a estar tan volcada porque ahora mismo cuando estoy en Málaga mi prioridad es lo mío, mi niña. Y ahí viene un cuarto titular que sería que le gustaría que echa de menos la televisión, que le gustaría en un futuro poder volver a la televisión y estar enrolada en un proyecto. Ella habla por ejemplo de que le gustaba o le gustaría o le hubiera gustado estar en los debates de supervivientes porque es un formato de programa que le gusta. No olvidemos que supervivientes lo hacen en Telecinco. ¿eh? Pero bueno. Eh, este sería otro, otro titular que tiene algunos eh, proyectos. de los que no quiere hablar ni avanzar nada. Que no están relacionados con la moda. y que echa de menos la televisión y que le gustaría volver. ¿eh? Y que, en fin. Mmm, que no descarta nada. Dice quién sabe. Espero que en un momento futuro pueda volver a la televisión y que no se arrepiente de su experiencia en, en Supervivientes, que le encantó, y que volvería a ir sin dudarlo, con los ojos cerrados, te lo aseguro. ¿Vale? Y cuando le preguntan por Antonio David Flores, varias preguntas seguidas, dice, vamos a ver, ¿cuál es ahora tu relación con Antonio David? Responde, yo creo que de eso no vamos a hablar. Yo prefiero contar cómo me siento yo. Y lo que hagan los demás es cosa suya. Insisten. Pero sigues pensando de él lo mismo que hace unos meses. Lo que os he comentado antes. Y ella podría haber dicho: Entiendo, en este momento podría haber dicho, sí, claro. Eh, hay cosas que no cambian. Sigue siendo un buen padre. Pero opta por esta respuesta. Me vas a perdonar a perdonar, perdón, pero no quiero hablar de él. De ahí que os decía que el titular está en la omisión, en el hecho de no hablar, no en lo que dice. Y insiste, y ves a Rocío y a David, perdóname, pero no doy una entrevista para hablar de terceros. ¿Veis cómo el discurso de Olga conduce en todo momento a que todas las declaraciones que está haciendo son para hablar de ella y de su relación? De ahí que me extraña cómo la revista Semana ha, en cierto modo, descontextualizado este titular de la portada, cuando ella, hasta en cuatro ocasiones, porque luego dice, por cierto, es verdad que Rocío Carrasco y Marta Riesco han intentado ponerse en contacto contigo estos meses, tampoco voy a decir nada de este tema, lo siento. Y aquí se termina el tema de Antonio David Flores. Son cuatro negaciones. No voy a hablar... Me vas a perdonar, pero no hablo de él, no hablo de Rocío ni de David, tampoco hablo de Marta ni de Rocío Carrasco. No, 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 no. Y lo que habla es sobre el proceso de divorcio, que es la novedad importante que hay en este momento. Nada más, nada más. Y ahí me planto. Es decir, yo creo que luego la entrevista pues, puede tener a lo mejor otras respuestas que resultan interesantes para parte de la audiencia. Yo siempre os recomiendo que vayáis a las fuentes originales, en este caso a la revista Semana, a leer la entrevista. Si os interesa el personaje, yo he tenido que hacer esta valoración hoy porque eh, creo que es importante analizar las cosas cuando tienes la información y eh, de la forma más objetiva posible. Yo lo he dicho por activa y por pasiva. No, por mucho que, que a veces se intente meterme en bandos, en guerras, yo no tengo la guerra con nadie. Yo soy periodista, señores y señoras, informo. Entonces, me da igual los bandos, las guerras. ¿Hay una entrevista de Olga Moreno? La analizo. ¿Hay una entrevista de Rocío Flores? La analizo. ¿Habla Antonio David Flores en su canal? Lo analizo. ¿Hay una novedad judicial de Rocío Carrasco? Lo analizo, nada más. Y es lo que he hecho hoy, analizar esta entrevista y daros mi reflexión y mi opinión de las cosas. A partir de ahí, como sabéis... Podéis escribirme en la caja de comentarios del, del propio vídeo. Me encanta porque los, nuestros vídeos son muy, muy, muy comentados, de verdad. Os lo tengo que agradecer y mucho. Y aquellos que no queráis escribir en la caja de comentarios, que sepáis que tenéis a vuestra disposición este número de teléfono, que es el 671-638978. 671-638978, para enviarme vuestras notas de, de voz sobre la entrevista de Olga, el vídeo el análisis, si tenéis la, la, la revista, lo que vosotros habéis uh, deducido, lo que sea, ¿de acuerdo? Mis tus opiniones son realmente lo más importante en estos vídeos. Yo al fin y al cabo estoy solo y lo que se me pide es que haga una valoración y es lo que os transmito. Pero al fin y al cabo, luego, los que opináis sois vosotros y vosotras. Y además, sabéis que este número de teléfono que veis en pantalla está habilitado para hacer visums. Aquellos que creáis que este tipo de trabajo eh, merece un plus o que confiéis en el canal y queráis contribuir con, el, con la mejora de un canal en un momento en el que yo he rechazado estar en otros sitios para centrarme no solo en el canal, sino en tener una, un canal de información en el que la gente pueda confiar de verdad. Aquí no hacemos trampas o... In, no es nuestro estilo, no vendemos humo, ya lo sabéis, yo lo odio todo esto. No, no, no hacemos pompas de jabón, os gustará más, os gustará menos. Esto es, esto es lo que hay y, y ahí poca cosa puedo hacer. Pero de verdad que lo que decimos es honesto, eso es lo que vemos. ¿Nos podemos equivocar? Claro, son opiniones, son valoraciones, cada uno tiene las suyas. En fin, um, luego volvemos, como siempre. Eh, que sigáis disfrutando de este, de este miércoles, entiendo que caluroso, uh, de verdad que más que todo el tema y el vídeo y la entrevista, lo que, me has, lo que más me ha costado hoy ha sido localizar un kiosco abierto en Barcelona. Y con, estos, y con este soponcio, de verdad, pensaba yo que me, que me iba a caer redondo. Va, besito para ellas, um, abrazo para ellos, nos vemos luego, chao.